Cuenca bien, en la línea que está un poco especialmente en el último partido, sólidos, muy fuertes en defensa, muy bien en portería, y bueno, en ataque, pues lo de siempre, mucho lanzamiento exterior, y bueno, nosotros hemos sabido contrarrestarlo, y todavía no puedo dar una explicación porque el criterio claro era de tocar más, ser más duros, con el tema de los especialmente con Capote y con Babán, tocar un poco, no podemos ir a forrar, a disuadir, a, no, son jugadores donde hay que contactar con ellos porque hay muchos jugadores de fuera, y hemos estado todo el partido con la misma dinámica. Hemos tenido jugadores nuestros que habían estado desaparecidos en el partido, que no se han enterado de la fiesta. Y lo que te digo, blandos, yo creo que eso ha sido fundamental. Y luego en ataque nos ha faltado un punto más de continuidad, porque Cuenca tiene muchos más kilos, mucho más poder físico, y no hemos sabido jugar eso. Y sobre todo, los errores de finalización, no solo cagar el Capelín, sino que hemos lanzado postes, hemos lanzado fuera, hemos lanzado. Y al final, encima, hemos bajado la cabeza de tal manera que ni siquiera hemos sido capaces de que es lo que hemos comentado en el tiempo muerto de Zumbo, ni siquiera hemos sido capaces de salvar el gol a Berenguer, ¿no? Lo hemos igualado, ¿no? Entonces, bueno, otro tema que también al final, viendo que quedaban 2 minutos, 3 minutos, que el resultado estaba complicado, pues era un poco la línea a seguir, ¿no? El objetivo un poco a conseguir. Y incluso en esa situación, pues bueno, había habido mucha anarquía y en esa línea se lo podemos seguir. Bueno, contento, sí, lógicamente, estar contento, ¿no? Porque hemos hecho un partido del inicio, ha sido un poco titubeante, pero bueno, al final hemos cogido el marcador y no lo hemos dejado hasta el final, ¿no? En cuanto hemos hecho 4-4, a partir de ahí nos hemos ido, ¿no? Bueno, lo típico, ¿no? Un partido muy duro, donde la defensa nuestra ha estado dura, intensa, agresiva, ha defendido muy bien, porque ellos han tenido muchas pérdidas de balón, muchas precipitaciones, no han pasado 25 goles, han hecho 24, esos han sido los números donde nos tenemos que mover.
Y nosotros también hemos cometido muchos errores. O sea, si ellos han cometido errores, nosotros hemos tenido errores de juveniles. O sea, recuperar el balón, pasar sin mirar, nos hacen una exclusión, recuperamos el balón, ataco con un paso, me pitan falta en ataque. Típico partido de que hay mucha tensión, muchas ganas de ganar, la grada muy intensa, y también se deben tener errores. Porque si no tendríamos errores, estos jugadores estarían en el Barcelona, no estarían en el Cuenca, ¿entiendes? O sea, que también es normal que los jugadores cometan algún error, ¿no? Y más cuando se va acumulando el cansancio, no tenemos apenas cambios, solo un cambio, dos cambios de defensa-ataque, y al final los últimos minutos con uno, porque Capote se da a la ducha. Pero yo creo que la segunda parte era donde más miedo tenía yo y donde mejor, en este caso, hemos administrado el juego. ¿Por qué? Porque apenas hemos corrido al contraataque, estábamos oxigenándonos, nos estábamos dosificando, hemos hecho ataques largos, que eso a nosotros nos beneficiaba muchísimo para coger aire con continuas faltas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final ha sido una lástima porque en el tiempo muerto les he dicho, bueno, si ganamos el partido vamos a ir a por el quinto gol, que era por la pareja particular, porque ya nos ganaron por 4 y podíamos haber ganado por 5, lo que podía pasar, ya que al final, ¿no? Al final, bueno, se ha empatado, el gol a veraje también. Y bueno, en líneas generales, pues lo que le gusta al público de Cuenca. La intensidad, la agresividad, la batalla, el fragor de la batalla y que haya mambo. Ese es el tema. Es la victoria de más mérito de la temporada por cómo llegábamos de bajas, luego la expulsión, la triple expulsión de Capote, por el equipo que hemos ganado. Ha sido difícil, pero bueno, ahí está un Capelín, un 43% de efectividad, un Pavar impresionante. Capote hoy no ha hecho el partido, pero tampoco ha hecho malo, porque al final se llevó 4 o 5 goles. A Corzo le han defendido muy bien, sobre todo le ha ayudado mucho los dos centrales. Rafa López ha hecho un gran partido, muy buen partido. Gabuz también en las situaciones de mixta, porque teníamos bastante preparado. 4-2, teníamos bastante preparado, juego sin balón, y Gabuz por fuera ayudando, etc. Y bueno, es que ellos, nosotros hemos ganado, se puede decir, el partido en las inferioridades numéricas. Han tenido un montón de superioridades que no han hecho gol. O bien paraba el portero, o bien perdían el balón, o se le caía el balón en la mano, o pisaba, ¿no? Y eso es porque un equipo tiene muchas ganas de ganar, está muy metido, tiene la ayuda de la afición, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final hemos llegado a los últimos 2 minutos y medio, los de Pomos, lo ganando por 3, y tampoco estaba seguro, pero bueno, al final se ha sacado adelante.